Bienvenidos todos, pues, autoridades, padres, alumnos, exalumnos, exprofesores, profesores, pues, en fin, todos, limpiadoras, por lo que he visto también por aquí, compañeros de la empresa de transporte, en fin, todos amigos del IES Oropedam, bienvenidos todos y gracias por estar aquí, porque cuesta lo suyo con el calor que hace hoy viernes. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a este acto. La verdad es que cuando empezamos a pensar en organizar lo del décimo aniversario, lo hicimos con una gran expectación porque no sabíamos la acogida que iba a tener, si la gente iba a poder venir, no iba a querer venir, preparar una cena sin saber nada. Y bueno, en principio estamos satisfechos con la gente que ha venido. Para la cena también hay apuntado 225 personas y más que parece ser que quieren ir ahí. Y bueno, muchas gracias también por esa acogida. Principalmente, la celebración del décimo aniversario es por dos motivos. El primero es por darle importancia a la construcción del instituto aquí para todos los alumnos de las pedanías, con lo que eso conlleva. La idea era evitar que los alumnos tuvieran que desplazarse a Caravaca, coger el transporte todos los días, en fin, e intentar que no se desmotivaran por eso y que siguieran estudiando. Y como segundo gran motivo, pues es esto precisamente, el tener una oportunidad de juntarnos viejos profesores que trabajaron aquí hace 10 años con los nuevos profesores que están aquí ahora y lo mismo con los alumnos y con todos los que han trabajado aquí en estos 10 años. Se han realizado muchas actividades, hemos hecho una recopilación de fotos, de vídeos, de las cuales ahora intentaremos que veáis alguna cosa, otras las pondremos para la cena y otras pues intentaremos hacer algún DVD o alguna cosa para que las podáis ver desde internet. Se han hecho estadísticas, se quiere hacer una revista del centro, se ha tenido presencia en las redes sociales, en fin, varias entrevistas de radio también hemos intentado hacer, se han puesto en Caravaca Radio, tanto a los directores como a alumnos y como a profesores. Y bueno, pues voy a coger el micrófono de aquí, porque la idea era no soltar yo aquí un rollo, sino ir poniendo pues algunas cosas de las que han ido pasando, vamos a ver, en el instituto. Entonces, pues voy a intentar contar alguna historia, un resumen, sin mucho formalismo ni protocolo, de lo que han pasado en estos 10 años. Aquí podemos ver las últimas fotos que hicimos en el centro. Esto está formado por los alumnos del instituto. Se entiende más o menos, ¿no? Yo creo. Bueno. Pues vamos a ir viendo algunas cosas. Ahí tenemos el instituto cuando no existía. Tened en cuenta que por el año 2000, aproximadamente, hace ya más de 10 años, pues padre, alumnos, en los consejos escolares de los centros, incluso concejales, sindicatos, mucha gente empezó a preocuparse y a decir y a pensar en un proyecto. La idea era crear un instituto para los alumnos de las pedanías. Y esto, bueno, es una idea y como todas las cosas políticas o todas las cosas que cuestan lo suyo, pues a veces se pueden quedar en nada y otras veces pues salen para adelante. Y lo cierto es que en este caso, pues bueno, por las circunstancias, eran otros tiempos, había fondos europeos en ese caso, hubo suerte, mucha paciencia por parte de los padres, y bueno, después de muchos problemas, entre de dónde se construía el instituto, el sitio, pues lo cierto es que desde el ayuntamiento, el actual alcalde, don Domingo Aranda, junto con bueno, su equipo de gobierno también, y en la consejería, don Luis Navarro Candel, que en ese entonces era director general de centro, pues empezaron a darle forma al centro. Y después, como digo, de muchos problemas políticos, que tampoco vamos a contar aquí, pues se dio el visto bueno de esto
y el centro empezó a construirse por el año 2000, y la idea era que en el 2000, en septiembre de 2002, empezaran ya a venir alumnos. Y así fue. Ahí tenéis una noticia que salió en, creo que era el Noroeste, de que cuando abría el instituto. Fijaros que no, está hasta sin nombre. Cuando el instituto empezó, pues no tenía nombre, no tenía bachillerato, prácticamente no tenía nada, gracias que tenía sillas, pizarras y mesas. Por lo que me contaron, supongo que aquí habrá alumnos que estuvieron ahí esos primeros días. Yo no llegué a conocerlo. Y, bueno, pues empezó a cobrar forma. Aquí, bueno, he intentado recopilar algunas fotos. Aquí tenemos a Elio y a Daniel, que los tenemos también aquí hoy presentes. Pues tuvieron, digamos, la oportunidad o la tarea de crear el instituto desde cero, a nivel de pues todos los documentos, en fin, toda la gestión del centro. Más tarde se unió como secretario José Madero, ahí lo tenéis también, y empezaron a hacer las cosas. Por lo que sé, parece ser que las primeras matrículas incluso no se hicieron en el centro, se hicieron en el colegio de Archibel, porque aquí todavía no estaba esto funcionando. Y bueno, pues una de las primeras tareas fue la de buscarle un nombre al centro. Se hizo un concurso, se propusieron varias cosas y al final se dijo que iba a ser Oróspeda. El término Oróspeda pues viene del nombre que se le da, un viejo término, a la comarca natural al pie de la montaña. Eso es importante, por lo menos que lo sepamos los que estamos aquí, que luego nos dicen qué significa Oróspeda, qué es el nombre de nuestro instituto, pero también hay que saber de dónde viene y para qué. Y pienso que es un nombre que además le da esa característica importante, personalidad que tiene el centro, que acoge a alumnos de todas las pedanías y muy distantes a su vez. Además, el instituto acoge, pues bueno, alumnos de todas las pedanías de Caravaca, parte de las de Moratalla, incluso a los de Nerpe. Ya pasamos fronteras regionales incluso. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos fotos de la inauguración oficial del centro el 12 de diciembre de 2002. ¿Alguna foto más? Y bueno, y esta foto sí que posiblemente la conozcáis más, una foto del instituto. Y bueno, el instituto quedó formado, en un principio era un IESO, Instituto de Educación Secundaria Obligatoria, porque no tenía bachillerato. Los profesores que estaban aquí estaban divididos, agrupados en departamentos, no como ahora, sino en menos departamentos. Como digo, pues no había bachillerato, pero poco a poco se fueron consiguiendo cosas. La etapa de Elio y Daniel pues termina a los 3 años. En el 2005 se queda José Madero como director. Ahí aparezco yo ya, que vengo de jefe de estudio. Y José Luis Ayer, que lo conoceréis, de secretario. ¿Vale? Más tarde, tras un año, tras un curso escolar, pues podemos tener jefe de estudio adjunto y aparece Jorge, que también lo conoceréis. Y bueno, esta segunda etapa dura 2 años, en la que está José Madero como director, pues está marcada por varios acontecimientos también. De hecho, el equipo de megafonía, este escenario, bueno, esto que tenemos aquí arriba, que aunque esté un poco estropeado, pero hace que al hablar no retumbe mucho, mucho la voz. Se pone también el jardín este que se puede ver ahí, el trasero del instituto, y empieza a impartirse el bachillerato, con lo cual también empiezan a venir los primeros alumnos de Nerpia. En el 2007, el curso 2006-2007, tenemos la primera promoción de alumnos de segundo de bachillerato, que ahora más tarde pues ya veremos también algunas cosas. Terminada esa etapa, empieza otra etapa que dura 5 años ya hasta la actualidad, donde estoy yo como director,
José me dejó su legado ya. Entro yo como director. Jorge pasa a ser el jefe de estudio. Ángel, que por eso está aquí, a jefe de estudio adjunto. Y José Luis, que sigue de secretario. Y bueno, en esa última etapa, aquí ya me he saltado a otras cosas, pues ya hay ciertos avances tecnológicos, se mejora el instituto en comunicaciones, se compran pues más ordenadores, proyectores, portátiles, pues bueno, lo que conlleva estos últimos 5 años a nivel de centro. Se hace también una división, el aula de tecnología se divide en 2, se implanta el PCPI, se amplía las zonas de calefacción, se pone la estructura de aula materia, se ponen taquillas también en el centro, en fin, una serie de cosas que los que no estáis, los que hace tiempo que no estáis por aquí, pues supongo que os habrán resultado nuevas. Y bien, pues esto ha sido un poco la historia en el que han pasado, tenemos estadísticas también de todo, no voy a decir ahora datos exactos, pero más de 700 alumnos han pasado por el centro, donde han titulado en la ESO, sin contar hoy que se han dado las notas, tampoco vamos a mencionar lo de las notas de hoy, pues tenía por aquí el número de la ESO, aproximadamente 270 alumnos han titulado en la ESO y 124 en bachillerato a lo largo de 6 promociones que han ido pasando. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo algunas fotos que tengo de alumnos. Como veis, esta foto es del año 2002-2003. No sé si hay alumnos por aquí que aparecen en esta foto. Ahí tenemos las orlas que había en cuarto A, 2004-2005. Antonio Milla, que no iba a venir y lo he visto por aquí. Ahí está de tutor. Bueno, vamos a ir pasando poco a poco. 2005-2006. Más alumnos. Todo esto luego, si queréis, os puedo pasar, ya digo, vamos a intentar que todos podáis obtener las fotos y todo lo que se vaya a poner. Nos pasamos ya al 2008-2009. 2009-2010, ya hemos cambiado el formato de la aula. También. 2010-2011, cuarto A, cuarto B. Sí, estos alumnos ya sí son más actuales. Cuarto de diversificación. Y ya son las olas de este último curso. Cuarto A, cuarto B y cuarto de diversificación. Y aquí tenemos las aulas de los alumnos de las distintas promociones de bachillerato. Esta fue la primera promoción de alumnos. Que sí que, de esta promoción sí que he visto alumnos por ahí. Sí que es que además os sentáis juntos, ¿no? Muy bien. La segunda promoción, 2007-2008. Algunos profesores siguen, otros van cambiando. La tercera promoción de bachillerato. La cuarta promoción. Ya vamos por el 2009-2010. La quinta promoción del año pasado. Y la última promoción,